El presente proyecto se va a realizar en el SAVIC, Servicio de Asistencia a la Víctima, y tiene un enfoque cualitativo y una metodología descriptiva y de tipo exploratorio. Lo que se pretende es analizar desde las interdisciplinas del derecho, de la psicología social y la psicología victimológica, cómo las personas concurren al servicio de asistencia a la víctima y demandan o pretenden judicializar prácticas cotidianas que no hacen a causa o prácticas penales ni judicializables. El siguiente caso surge del proyecto de investigación anterior, el cual analiza el caso justamente de un adolescente de 17 años de edad, el cual concurre dos veces al servicio de asistencia a la víctima con dos demandas contradictorias en un momento y en el otro. Esto generó que el equipo interdisciplinario del servicio de asistencia a la víctima se vea en la situación de crear abordajes creativos que puedan dar respuesta a este caso en particular. Y además, este caso nos muestra cómo se enlazan factores psicológicos, sociales y jurídicos en el cual los adolescentes se encuentran capturados en encrucijadas jurídicas. La complejidad del caso de Felipe hizo necesaria la intervención de los profesionales del Servicio de Asistencia a la Víctima y de un trabajo transdisciplinario y en redes con otras instituciones. Observamos, a partir de la práctica judicial y la articulación con otros autores teóricos en relación a la psicología jurídica, como para el abordaje de este adolescente y para su franja etaria es necesaria una práctica inventativa. El caso del joven Felipe puso en evidencia la vulnerabilidad de los jóvenes de 16 hasta 18 años que concurren de manera espontánea a la justicia y que demandan prácticas que por ahí la justicia misma no tiene respuesta y los obliga, tanto a los equipos interdisciplinares como a los organismos públicos, a crear y recrear formas de abordaje para que ese niño quede protegido dentro de la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.